Ahora nuestro barrio tiene voz. Ruzafa Radio, tu voz. Tenemos a María José y María Amparo, que tienen apellidos también, ¿no? Sí, yo Requena, María Amparo Requena. María Amparo Requena. Y María José Robles. Y María José Robles. ¿Qué pertenecen al colectivo de Humanistas por la No Violencia? Violencia Activa. Por la No Violencia Activa. Nos comentaban las chicas que veníamos, que un poco la intención de ellas era hablar de aquello que, de ese 10 de diciembre, que fue el Día Internacional de los Derechos Humanos. Pero me dicen que tienen también una conmemoración pendiente, ¿verdad? Esta conmemoración de la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos, que ha sido ahora el día 10, sí, pero que nosotros celebraremos el día 15, sábado, en la salita que tenemos aquí en Montolivete, uh-huh, calle 2 de Abril, 33 bajo, y ahí haremos algunas actividades relacionadas con esta conmemoración de los derechos humanos. Bueno, ¿cuáles son los objetivos y el ideario de vuestra agrupación o asociación, la de Activas por la No Violencia? Son una asociación, ¿no? Perdón. Es una plataforma. Colectivo, plataforma. Sí. Digamos que es una plataforma en la que en este momento pues estamos participando tanto una comunidad del Mensaje de Silo como la asociación Mundo Sin Guerras y Sin Violencia. Somos, en realidad, formamos parte todos de lo que es el movimiento humanista, que también es conocido como, o está adscrito a la corriente de opinión del humanismo universalista. Y bueno, nosotros llevamos trabajando muchos años. El movimiento humanista se inició en Argentina, sí, en Mendoza. En Punta de Vacas, sí, el 4 de mayo de 1969, o sea que llevamos muchos años, ¿no? Concretamente y a grandes rasgos, si tú me preguntas cuál es vuestro objetivo, qué pretendéis, pues en realidad nosotros lo que pretendemos es humanizar la Tierra, así de grande o así de sencillo, no lo sé. Pero bueno, yo creo que... Pero así de necesario. Mira, exacto, te has adelantado, ¿no? Yo creo que todos internamente tenemos ese registro de necesidad de que este mundo se humanice, ¿no? De que estamos viviendo en un mundo totalmente deshumanizado, donde el ser humano ni por lo más lejano es el máximo valor. Por encima del ser humano, pues sobre todo está el dinero, están los intereses de las grandes corporaciones... Y el ser humano queda siempre relegado, ¿no? Sí, el movimiento siloísta no es muy conocido aquí en España. Yo recuerdo mi percepción cuando estaba en Argentina, allí por los 70, vivíamos un momento de auge, de mucha movilización política y demás. Y bueno, se miraba como con cierta desconfianza a este movimiento, porque se lo vinculaba más a una práctica probablemente sectaria o lo que fuere. Después, sorpresivamente, esto fue cambiando, hasta tal punto que la izquierda, por ejemplo, apoyó masivamente a un candidato siloísta a la presidencia de Chile. Fue candidato de una coalición de izquierda, ¿no? A Tomás Hirsch. Sí. Entonces, claro, toda esta percepción fue cambiando bastante porque, evidentemente... En ese momento también había muchos prejuicios. Me acuerdo que, por ejemplo, desfilaban algunos valientes del FLH, que era el Frente de Liberación Homosexual, de Prelom, hablo del año 73, 74, y la gente no quería que se sumaran a las manifestaciones. Decía, no, ustedes no, como si su presencia de algún modo comprometía la pureza de estos actos y eso. Les voy a preguntar, ¿cómo se produce esta, cuál es la vinculación exacta que hay con este ideario humanista y complejo con también la participación política en movimientos como los derechos humanos, en política en general? Pues creo que vosotros también os presentáis, uh-huh, generalmente a las elecciones o apoyáis determinadas iniciativas generalmente escoradas a la izquierda, populares. Cuéntanos un poquito de eso que... Bueno, el micrófono. María Amparo, yo. Esta propuesta humanista es integral,
Entonces, si hablamos de que el ser humano tiene que ser valor central, lo tiene que ser en la política, lo tiene que ser en la educación, lo tiene que ser en lo cultural, lo tiene que ser en lo económico, lo tiene que ser a nivel integral. Entonces, de ahí los distintos frentes, los distintos organismos que ese movimiento humanista lanzó al mundo como actividades humanas que el ser humano realiza para llevar esa propuesta, ese objetivo, esos proyectos a todos esos campos de actividad social. Y por eso está relacionado esto pues con la política, con la cultura, con distintos organismos que se crearon. Y actualmente está la cosa del mensaje de Silo, que es más una expresión que tiene que ver con una nueva espiritualidad. O sea, toca todo lo que afecta al ser humano, tanto hacia afuera, de actividades sociales, como hacia adentro, que el ser humano siempre, desde hace millones de años, ha tenido ese aspecto de lo profundo, de lo espiritual, de lo sagrado. Lo que pasa es que está muy manipulado, está muy degradado y, claro, se ha confundido y se ha tachado de cosas raras, pero son los prejuicios que tenemos que pagar la gente vanguardista o los innovadores, que lo que tú dices, pues en ese momento no pega, no tiene que ver con lo dado, y bueno, pues ningún problema. No sé si ha explicado un poquito lo que tú preguntas. Perfectamente. Y bueno, vosotras tenéis un local por aquí, por el barrio. ¿Qué actividades hacéis en ese local? Y a ver, contarnos un poquito cómo es vuestra vinculación con el barrio. Es un local del mensaje de Silo. Es un local de una comunidad. El mensaje de Silo tiene distintas comunidades. Uh-huh. Nuestra comunidad de aquí del mensaje de Silo se llama El Intento. Y nosotros pues estamos en esa acción en conjunto con otras asociaciones, organizaciones que se mueven en el campo social, como Mundo Sin Guerras y Sin Violencia. Y la parte del mensaje de Silo, que es más la parte interna. Entonces, tenemos una salita, lo llamamos así un poco más familiarmente, con otra carga diferente a un local, y ahí realizamos pues, reuniones semanales de experiencia, de mensaje, de experiencia. Celebramos las estacionales, la estacional de primavera, verano, otoño, invierno. Hacemos trabajos de estudio, de reflexión, de meditación sobre distintos temas, la acción válida, la regla de oro, trata a los demás como quieres que te traten, la acción coherente, etcétera, etcétera. Y luego también pues, nos juntamos para planificar y para organizar estas actividades de cara a lo social, al medio. Celebramos el Día Internacional de la No Violencia, también el 2 de octubre. Celebramos el Día del Testimonio, que es cuando se dio esa charla, la arenga de la curación del sufrimiento en mayo, en el 69, sí. El 4 de mayo. Entonces celebramos en todo el mundo, donde están las ideas y de Silo plasmadas en distintas formas, celebramos ese Día del Testimonio, el 4 de mayo. Hacemos encuentros de distintas, o pretendemos hacer ahí las presentaciones del mensaje de Silo, encuentros de distintas espiritualidades o asociaciones del barrio. En fin, se hacen distintas cosas y está abierta pues a propuestas que surjan de lo mejor de la gente. Por cierto, mañana estáis invitadas, hay una actividad en el barrio, sí. A partir de las 5 de la tarde se hace aquí en el mercado, va a haber charlas, conciertos, nuestra radio estará ahí también transmitiendo el evento, así que es una sería iniciativa. Bueno que puedan venir y, sí. Y así repetir esta entrevista, pero en el barrio y al aire libre para que de alguna manera los vecinos se enteren de vuestra actividad. Nada, eso, ¿no? Quería decirles que más allá de, bueno, la idea, ¿no? De la utopía de este trabajo que ustedes hacen, también realizan acciones concretas, ¿no? O sea, no queda solo en la idea, sino que tratan de insertarse con proyectos, con sí, acciones. Claro. Bueno, lo primero es decir que para nosotros no es una utopía. Si fuera una utopía no nos la pelearíamos, y llevamos muchos años. Nosotros realmente creemos en la posibilidad que tiene el ser humano de cambio. De hecho, el ser humano, desde que yo soy historiadora y desde que apareció hace 2 millones y medio de años
en África el ser humano no ha hecho otra cosa más que cambiar. Así que para nosotros no es una utopía. Uh-huh. Lo que ocurre es que uno no puede lograr nunca aquello en lo que no cree. Claro. Para conseguir algo primero hay que creer en ello, ¿no? En el momento en el que crees lo puedes hacer, si no crees no es posible. Bien, por otro lado, nosotros desde Mundo Sin Guerras, que sí que ciertamente es un organismo del movimiento humanista, nosotros estamos más dedicados a lo social, ¿no? Por ahí hemos puesto muchas campañas en marcha, algunas de ellas han sido campañas internacionales, algunas muy lejanas ya, como la del 2000 Sin Guerras, otras que en Argentina se están poniendo en marcha en diversos institutos, incluso, si no estoy confundida, en alguna universidad, que es la de la educación para la no violencia. Bueno, aquí tiene mucho material también, ¿no? Sí, qué importante, ¿no? Qué importante educar a los niños desde pequeños en la no violencia, en que los problemas se pueden resolver sin utilizar ni la violencia, ni física, ni psicológica, ni de cualquier otro tipo, ¿no? Muchas veces a los niños se les dice, se pega, defiéndete, ¿no? Porque eso es algo que a los niños lo van integrando en su persona y van creciendo con esa. Luego es muy difícil cambiarlo, pero desde pequeños, qué importante es que eduquemos a los chavales en la no violencia, ¿no? Hemos hecho también otras campañas que ahora estamos empezando, una de ellas. Hace 10 años aproximadamente, no sé si conocisteis, hicimos una primera marcha mundial por la paz y la no violencia que recorrió el mundo entero. Empezó en Nueva Zelanda y acabó en Argentina, en Mendoza. Bueno, recorrieron muchos países, hubo muchas iniciativas por parte de la gente y todas en apoyo de acabar con la violencia en este mundo, ¿no? Pretendíamos ser la voz de los sin voz, ¿no? De tantos millones de personas en este mundo que no tenemos dónde hablar, no tenemos un foro donde se nos escuche, nadie nos da un micrófono, ¿no? Y bueno, pues ahora estamos preparando la segunda marcha mundial por la paz y la no violencia, que bueno, yo os pido colaboración desde aquí, ya que estamos en la difusión, en que podáis tener alguna iniciativa, porque estas campañas internacionales están compuestas de pequeñas iniciativas de mucha gente. Es muy difícil coordinar a miles de personas en cientos de países, es casi imposible. Pero si cada uno de nosotros, o en grupos, o por asociaciones, impulsando pequeñas iniciativas que den a conocer la no violencia, que trabajen porque tomemos conciencia todos de la no violencia, de que la no violencia es el único camino para la paz, no hay otra, no tenemos otra, ¿no? Entonces es muy importante que todos trabajemos codo a codo en crear conciencia sobre la no violencia. Bueno, esta radio a través de internet se escucha por todo el mundo, nosotros Fantástico. Tenemos oyentes de distintos países del mundo que se comunican con nosotros, así que bueno, está a vuestra disposición para lo que se les ocurra. Y Gracias. Podamos pergeñar aquí. Fantástico, yo os tomo la palabra, ¿eh? No, está, así como quedamos y Pepa también. Con María José, que vendríais, aquí estamos. Claro. Bueno, ha sido un placer teneros aquí. Muchas gracias. Estáis invitadas permanentemente, aquí tampoco hace falta, quiero decir que si algún día pasáis por la puerta de la radio y tenéis algo urgente que decir, no dudéis en llamar y buscaremos ese huequito. Gracias. Y esta es la voz del barrio, vosotras sois parte del barrio y aquí os damos voz, como a mucha otra gente. Ahora vamos a, hablando de violencia, tenemos ahí esperando a una compañera brasileña que viene del Brasil de Bolsonaro y donde ha habido esta semana hechos gravísimos. Y, bueno, el Brasil no es de Bolsonaro, ¿eh? Perdón que te corrija. No, bueno, ha sido una licencia irónica. Y bueno, y ahora vamos a continuar con eso. Os invito a seguir escuchando el programa. Muchas gracias. Muy agradecidas por vuestra colaboración y por habernos dado esta oportunidad a Radio Ruzafa. Y fuerza para Brasil. Gracias. Someone told me long ago, bells are calm before.
been a sunny day. I know, shining down like water. I won't know, have you ever seen? You are-